Buenas tardes. Su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. El espía de Dios de Juan Gómez Jurado. No voy a dar datos del autor porque yo estoy leyendo toda su obra. Y ya les he comentado la biografía. El espía de Dios es un thriller de suspenso. Tiene de todo como las buenas novelas. Roma, 2 de abril del 2005. El Papa Juan Pablo II acaba de morir y la Plaza San Pedro está llena de fieles dispuestos a darles el último adiós y se preparan para sus funerales. El Vaticano hace las preparaciones para la cónclave, para elegir el nuevo sucesor. En este contexto, dos cardenales de tendencia liberal son asesinados de manera sanguinaria, siguiendo un mismo ritual que incluye la mutilación de miembros, mensajes escritos con simbología religiosa. Así inicia la novela. Ante estos acontecimientos, las autoridades del Vaticano reclaman la ayuda de la policía italiana. Y hay la policía envía una psiquiatra criminalista, Paola Di Canti, que es la encargada del caso. El Vaticano no lo pondrá fácil, ya que no quiere hacer público los dos asesinatos. Para que el cónclave siga su curso normal. La aparición del padre Fowler será de gran ayuda para la inspectora Di Canti, para la psiquiatra criminalista, ya que Fowler conoce el nombre del asesino. Pero este sacerdote de la CIA tiene un pasado oscuro que hace dudar a la inspectora Paola Di Canti. Al mismo tiempo que se inician los preparativos para el cónclave, para el nuevo pontífice, los homicidios oscurecen todo este gran preparativo. El asesino en serie anda suelto en Roma y la inspectora es la encargada en perseguirlo. Este psicópata tiene una astucia poco común y las trabas del Servicio de Seguridad del Vaticano obstruyen la investigación. Pero las autoridades de la Santa Sede quieren celebrar el cónclave a toda costa. La inspectora Di Canti tiene un nuevo desafío: confiar en el sacerdote, miembro de la CIA, Fowler. Y esta dualidad de que confío o no confío hace que la novela tenga mucha tensión. Les preparo para la gente muy sensible. La novela es fuerte, pero está manejada como todas las obras de Gómez Jurado, con maestría. Esta novela ha sido vendida en 52 países, con mucho éxito. Esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia. El espía de Dios de Juan Gómez Jurado. Y jóvenes, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ellos, porque depende. Y jóvenes, no violen la cuarentena. Cuiden a sus familiares mayores, porque ellos pueden ser víctimas del flagelo que cada día está causando más muertes en nuestro país. Cuídense, cuiden a sus familiares mayores
y a leer. Pasen el tiempo leyendo.